Et toujours à l'heure, j'apprécie Roger, déjà avoir été pur américain, le serpent venimeux ou les insectes qui volent une arme. Estamos en este momento en la segunda edición de lo que constituyen las muestras anuales de nuestro departamento. Estas muestras son el corolario de todo un año de trabajo en el cual hemos brindado más de 80 ofertas de cursos y talleres de todas las disciplinas, ya sean de conocimiento, de entrenamiento corporal, artístico-expresivas, de psicoestimulación, tanto en la sede de nuestro departamento, que es en Alameda de la Federación 325, como en distintas otras localidades del interior de la provincia o barrios de la ciudad de Paraná o inclusive hasta en la cárcel de mujeres, donde tenemos también talleres que brindamos desde el departamento junto, por ejemplo, este taller en la cárcel con el área de comunicación comunitaria. Escribió la historia, la voz que vino de los mares, fue para nuestra estrella madre. La derrota silenciosa, ya no habrá quien vuelva a contarle tiempo a aquel de fuego y valor, de chacolete, de flecha y canoa, junto al viejo Paraná. En el hall de nuestro edificio se encuentra la muestra del taller de fotografía. En esta ocasión también, como muestra estática, la del taller literario, la del curso de francés, las alumnas del curso de ritmos caribeños, del taller de canto. También la presentación del proyecto de cine, en los talleres de natación, tango, identidad entrerriana y folclore para cerrar. Es muy grato para nosotros este tipo de despedida para cerrar el año y sobre todo, como ocurre en cada edición, sorprendernos y emocionarnos con el trabajo de profesores, la entrega de los alumnos, el momento de placer también de poder compartir entre pares todo lo que se puede realizar, transitar, proyectar como proyecto de vida en esta etapa, la vejez, que es una etapa más de la vida donde todos tenemos derecho a seguir pensando proyectos, a seguir disfrutando de nuestras potencialidades y comprendiendo que en la vejez, como en cualquier etapa de la vida humana, tenemos pérdidas y ganancias. Se trata de vivirla con plenitud y disfrutarla mejor.